Bueno, esta es una vuelta con Gustavo Yacamán al circuito de Detroit en Belle Isle. Aquí estamos llegando a la curva 1, bajamos dos cambios, llegamos en quinta, bajamos a tercera. Aquí justo en la salida hay un salto, no se pudo ver muy bien aquí, pero en muchas vueltas salimos casi de lado ahí. Estamos en la recta de atrás ahora, frenamos en el 400, justo ahí lo pasamos. Es una curva bastante lenta, la cogemos en primera. Subimos, segunda, tercera, bajamos un cambio, pequeño error aquí, un poquito de sobreviraje, pero bueno, todo bajo control. Segunda, nos mantenemos durante toda esta sección, todo en segunda. Esta es la famosa curva con Memo Rojas del año pasado. Salimos otra vez a la otra recta, muy muy bacheado este circuito de Detroit, se puede ver en la cámara, de muchísimo movimiento y mucho más viniendo de una pista tan buena como lo era Laguna. Frenada muy muy fuerte justo debajo del puente de Corvette. Curva lenta también, de primera subimos a segunda y volvemos a bajar a primera. Esta es una sección muy muy lenta, en concreto hay muy muy poco grip, el carro se desliza muchísimo. Y estamos saliendo a la última sección de la pista. Muchos baches aquí en la salida, es muy complicada la tracción. Estamos llegando a las últimas dos curvas que son bastante rápidas. Un poco de sobreviraje aquí y luego esta es la famosa curva donde Juan Pablo le dio un besito al muro en clasificación en Champ Car en el año 2000. Y terminamos aquí la vuelta, espero que les haya gustado. Va a estar bastante divertida esta carrera y vamos a ver si podemos poner un buen show.